Hola, buenas chicos. Bueno, pues os voy a hacer este vídeo para que veáis cómo hay que rellenar los cuestionarios que vamos a empezar a hacer a partir de la semana que viene, ¿vale? Son como una especie como de exámenes. Bueno, pues os pondré un enlace en el blog y cuando pinchéis en ese enlace os saldrá pues algo parecido a esto, con más preguntas evidentemente. A cada uno os va a salir con las preguntas en un orden completamente aleatorio, ¿vale? Lo digo para que no intentéis mandaros las respuestas por WhatsApp, porque cada uno va a tener las preguntas en un orden diferente, ¿vale? Así que bueno, lo primero que tenemos que hacer es poner el nombre y los apellidos. Esta pregunta puede estar ser la primera o puede ser la última, ¿eh? O la podéis tener en medio, ¿eh? Pero es muy importante que pongáis el nombre y apellidos, ¿eh? Así que yo aquí pondría mi nombre y mis apellidos, ¿eh? Vale, una vez hecho esto, pues paso a contestar las preguntas. Año en el que los europeos llegaron al continente americano. Tengo dos opciones. Bueno, pues señalo la que yo creo que es correcta. Obra de arte griego. Bueno, pues la Gioconda, el Laconto, la de Meninas. Pues venga, voy a señalar la que creo que es correcto. Capital de España. Bueno, señalo. ¿Y qué nombre le pusieron los romanos al mar Mediterráneo? Pues bueno, tal y como hemos visto. Una vez que tenga señaladas todas las preguntas, todas las respuestas de las preguntas, lo único que tengo que hacer es dar al botón de enviar. Y una vez dado, pues ya está. Gracias, la respuesta se ha enviado. Así que como veis es muy sencillito, no hay ningún problema. Como ya os he dicho, el nombre y apellidos puede ser que no salga en la primera pregunta y os salga en la última o salga en medio. No hay ningún problema, pero es muy importante que lo rellenéis todo, ¿vale? Así que simplemente tendréis que hacer esto. ¿De acuerdo? Venga. Pues hasta luego.